Mucha, ¿cómo están? Aquí su amigo Piedrito otra vez en otro video, mucha. Solo que hoy les vengo a enseñar estas tierras hermosas de aquí, de Quetzaltenango, mucha. Como pueden ver aquí hay bastantes sembradíos de bastante verdura y hay bastante gente sembrando que asolean bastante, mucha. Muy trabajadora la gente de aquí, mucha. Hay remolacha, hay zanahorias, hay cebollas. Toda clase de verduras que ustedes se imaginen. Y también mucha, toda esta verdura que ustedes pueden ver aquí, todo esto que pueden ver aquí, esta fruta es exportada a varios lugares de Guatemala, incluso a la cadena de Walmart. Como pueden ver, hay bastante. Como pueden ver, todo el sembradío viene desde allá hasta allá. Pueden ver esta la remolacha, aquí está la cebolla. Qué agradable clima, mucha. Hay frío, pero a la vez hay sol y quema, mucha. Pero el sol muy fuerte y también se solea. Pero pueden ver la gente ahí está con gorra, no le gusta quemarse. En nuestra sociedad guatemalteca. Bueno, muchachos, esto es el cilantro, como pueden ver, muchachos. Como bueno, muchachos. Bueno, mucha, como pueden ver, aquí está la lechuga, aquí está la remolacha, aquí está la cebolla, mucha. Como pueden ver, el sembradío de cebolla. Miren que viene como ahorita afuera, mucha. Nuestra gente aquí de Guatemala, aquí estamos en Xela, mucha, pero nuestra gente aquí de Guatemala es muy trabajadora. Ahí hay viveras, mucha, como pueden ver. Hay más plantación ahí.
Mira mucha, aquí está la remolacha, mira mucha. Como pueden ver, sembradío de remolacha. Hay varios sembradíos de casi toda la verdura, mucha. De todo esto hasta allá hay sembradíos. De toda la verdura que se puedan imaginar, mucha. Y aquí finalizamos este video. Yo espero que ustedes le den like, que le den suscribirse y que le den click a la campanita que les aparece abajo para que le llegue la notificación de nuestros videos, para no perderse otro video más de nosotros, muchachos. Y espero que ustedes compartan este video, que sigan así suscribiéndose, que les digan a familiares, a hermanos, a hermanas, primos, que se suscriban ahí en el chat. Hasta la próxima. Adiós.